これより信長は天下に武を敷く。兄上の天下布武と、ここにいる皆の絆の長久を願い、桜の若木を植えましょう。信長様、柴田殿、長政殿、光秀殿、久秀殿、また10年、20年の後も皆でこの桜を囲みたいもんじゃ。ええ、信長様こそ戦なき世を築かれるお方、その折は皆で太平の宴を楽しんでいることでしょう。そのためならば粉骨砕身、この光秀、どこまでも信長様についていく所存。光秀殿、それは違う。兄上が望むのは己と対等、もしくは凌駕する人間ならば、兄上と共にあろうと望む者は兄上を超えねばならない。長政殿。皆信長様、信長様と忠義面だが、ちゃんと違うところを見てやる。面白くなりそうだ。信長様、ご機嫌うるわしゅうございますな。うぬらの向こうに美しく燃え盛るごとき桜が見える。世は楽しい。足利義昭を擁した信長が上洛したことで、畿内の諸勢力は瓦解。松永久秀は信長に下り、小庄将ら三好家の残党は京より追放された。信長は将軍となった義昭の仮御所京の本国寺に明智光秀ら少数の兵を残し、美濃岐阜城へ帰還した。そして京に乱が起こる。まるで信長が去るのを待っていたかのように。織田の将、六条合戦。Bueno, hola otra vez, Samurai Warriors 4. A ver, conflicto en Rokuyo, algo en Rokuyo, alguna cosa en Rokuyo. Hemos invadido la capital como es costumbre y entonces ahora ya tenemos que defenderla. A ver, para esta partida, curiosidad, bueno, tenemos nueva gente, me han dado a Hisaide, ya por fin, que este es personaje nuevo, estos dos. Técnicamente Munenori apareció ya en otra partida, en otro juego, apareció en el Samurai Warriors Chronicles 2, que nunca llegó fuera de Japón, o sea que es técnicamente nuevo para nosotros. Y como son nuevos no los voy a utilizar, pero utilizaré personajes clásicos. Pero la gente que tiene más relevancia en esta partida técnicamente son Misuide y Nagamasa, que antes los vimos en la partida anterior, no sé muy bien qué, haciendo algún ritual de amistad o algo así, estaban haciendo algún juramento de hermandad o alguna cosa, porque estaban muy juntitos y muy bien la última vez, en la última partida. Así que todo estupendo. Misuide es de ataques hiper, le han cambiado el estilo, antes era de ataques cargados, y es interesante. Aunque un poquito peor yo creo que en otros juegos, pero eso ya es gusto mío. Y Nagamasa utiliza estos dos, básicamente, pero... Aunque voy a utilizar estos dos, voy a mostrar aquí cómo voy a cogerme a Nouime y a Hanbei, porque por algún motivo, pese a que tienen relación siquiera entre ellos, no, padre. No tienen ni carita sonriente. Tienen relación entre ellos, pero por obligación o algo así. Los vídeos me aparecen con estos dos personajes. Ya está. Nadie más tiene vídeos en esta partida.
ni siquiera mis suites. Bueno, vale, no. Técnicamente todo el resto tienen un vídeo, pero es un vídeo obligatorio. Aunque no me cogiera ni a mis suites ni a ningún otro, me mostrarían el vídeo de todas maneras. ¿Qué? Si me cojo... Espérate un momento, no. En esta partida había 3 vídeos, me parece. Creo que en esta partida había más vídeos que la normal. Voy a cogerme gente así al azar y mostraré todos los vídeos. Y ya está. Luego de todas formas la partida será con estos dos, porque tienen misión dentro de la partida. Pero a lo mejor alguna vez no me voy a coger a gente que apuesta tenga misión dentro de la partida, porque hay algunas misiones dentro de la partida que son una idiotez. Lo voy a demostrar en esta partida, porque la misión que tienen estos dos juntos es una tontería como un piano, por cierto. Pero ya lo veremos. Vamos a empezar dándole al botón que no es. ¡Maravilloso! Ya empieza siendo esto súper profesional, súper pronto.信長様ご不在のこの時にですか。とにかく岐阜城の信長様に使者を出すのです。今援軍を請うても来るまでに何日かかるか。多勢に無勢、こりゃ間に合わんな。ん？心配は無用だ。光秀殿、浅井長政、これに推参。命の真偽に従い織田の方々に援軍いたす。 力を合わせればきっと勝てます。この困難と戦いましょう。この騒動、糸を引いてんのはオタクだね、松永殿。なんでまた終わりの味の濃い飯にうんざりしたのよ。 で、胡椒書を焚きつけたと。強風の薄味にうんざりして織田についたばかりなのに。ふっ、信長め、悪党と恐れられた我が輩に背を預けて、のうのうと岐阜に帰るとは。何かしでかさねば、悪党のメンツに関わる。それを今度は浅井の若染めが。 近江の船寿司はもっとお嫌いのようだね。で、どうするね。何でも巣立ちをかける胡椒匠も好きなわけではない。こたびは織田に尽くさ。大腹ながらな。了解だ、松永殿。柳生はお宅に世話になってる。従おう。 姫様、見捨てられちゃいましたね、信長に。あの人に見捨てられた？だってそうでしょう。今日無防備にして岐阜に帰ったらどうなるか。かの大悪党松永久秀もいるんですよ。何も期待してないってないですよね。そうかしら。ねえ半兵衛、 この危機を脱するのに何が必要？覆せないかな。絶対来られないはずの信長が援軍にでも来ないかぎり。じゃあそれがあるのね。今孔明と呼ばれた半兵衛が手遅れになるまで事態を放っておくはずがないもの。岐阜と京の距離を？俺は絶対に来られないって言ったんですよ、 姫様。<笑>あの人は絶対に来る。絶対という因果を破って。俺、嫌いだな。危機に陥れた女にそんな希望を抱かせる男なんて。 Bueno, ya está. Esos son todos los vídeos. Me había equivocado. La combinación ganadora hubiera sido cualquier combinación entre Nouhime o Hanbei con Munenori o Hisaide.
Creo que he dicho bien los nombres. No lo sé. Tengo ligeras dudas. Hay dos nuevos y desconocidos. Es todo muy extraño y confuso, pero vamos, esa gente. No tengo nada que cambiar, literalmente. Los objetos se quedan equipados. Básicamente, no sé... Ah, espérate un momento. Puedo cambiar los objetos. Tonto de mí. Este no lo voy a cambiar porque es ligeramente el mejor que tengo. Pero los objetos no se quedan equipados por personaje, se queda equipado por ranura, digamos. Player 1, player 2, jugador 1, jugador 2. Me puedo poner más ataque, lo cual es siempre útil. Aunque el elemento no está mal, el de stunear a la gente es útil. Y me podría poner más velocidad, pero teniendo caballos, este objeto me estoy refiriendo, más velocidad, no es muy necesario. Y la vida no me ha sobrado del todo en la partida anterior. El ataque de todas formas es una apuesta segura. Vale, chicos, no tenemos nada, tenemos armas de mierda y todo eso, así que adelante, mis valientes. Madre mía. Vamos para allá. Combos. Bueno, se ha revelado la gente, Kososo es la líder, todavía no sé muy bien por qué, porque Kososo ya es nueva y no sé cuál es su historia. Supongo que la tendré que descubrir sobre la marcha, pero es por lo visto líder de los rebeldes. Pero Kososo no recuerdo que sea ningún personaje histórico así chungo. Combos. Ataques normales. Nada raro. C2. C3. C4. Ahora mismo los ataques son una mierda, ya mejorarán. Que sí, que sí. Todo el rato hiperataques. Hiper 2, que los he decidido llamar así. Hiper 3. Hiper 4. Creo que no le he dado. Este. Que lanza una onda. Estupendísimamente. El R1, por cierto, es una defensa. El R1 es una defensa, así que solamente es útil contra generales, básicamente. Y ahí me han pegado porque ya había terminado de hacer la animación. Pero bueno, matemos gente. Y voy a mostrar... Bueno, la misión que comparten estos dos personajes ahora la mostraré porque es absolutamente ridícula. Y ya digo, a partir de ahora haré bastante más el modo este de poder esquivar, de poder empalmar los combos más, porque al principio solamente tienes 4 ataques flojos. Con eso no hacemos nada. Literalmente, Oichi, no me robes protagonismo, que me lo había pedido yo antes, anda, por favor. Vale, voy a mostrar entonces Nagamasa sus combos, pero lo voy a mostrar en un sitio especial. Voy a entrar aquí, porque voy a mostrar, ya veréis qué super misión Zaka tienen, la combinación que he cogido. Si me meto aquí dentro, me encierran. La misión es libera a tu compañero. Y solo sale con estos dos personajes. Es una tontería de misión, pero bueno. Todo el rato ataques normales. Nagamasa Zai es de tipo normal. O sea que va a tener hasta 12 ataques flojos. Y luego ya tendrá un ataque fuerte por cada vez que le des al ataque flojo. Entonces, C2. Este ataque no aumentaría, es una mierda. C3. Los ataques interesantes de los tipos normales siempre suelen ser los más avanzados. Los C8, C, números absurdos ya de alto. C3. C4 es razonablemente interesante. Que hace una carga hacia adelante con la lanza. Que también en Japón no se llevaban mucho este tipo de lanza. Totalmente medieval europea, pero ¿por qué no? Necesitamos variedad y armas extrañas a la gente. Samurai Warriors 2, a estas alturas, quiero decir, Nagamasa Azai es del Samurai Warriors 2. A estas alturas no ponían armas todavía muy estrambóticas, pero aún así es distinto, es raro. No malo por ello, pero no sé. Del Samurai Warriors 2 yo creo que era el que tenía el arma un poco más distinta. El resto tenían algún tipo de lanza y o espada por ese entonces, pero bueno, le pusieron una lanza medieval. Se me ha olvidado una cosa, ves viniendo para acá, por cierto. No, mierda. Ves viniendo para acá. Eso es, ya te he visto ahí. El R1. Por favor, falta de respeto. Esto me da elemento en todos los ataques. Y es elemento viento, lo cual, aunque la gente se defienda, fíjate, si tiene armaduras, le baja la vida. Ignora defensas. Pero, botón pausa. Ábreme la puerta, porfa, anda. Que es que he tenido un problema, me han cerrado detrás. Básicamente, en estos juegos, porque deciden poner guardias en las puertas. Si no los pusieran, estaríamos jodidos. Ahora mismo, Nagamasa Zai se moriría de inanición, porque sería imposible abrir la puerta de madera.
Es una cosa que quisieron cambiar, creo que fue en Dynasty Warriors 6 o en el 7, que pusieron que se podían destruir las puertas, pero entonces todas las peleas, todas las partidas eran las mismas. Vale, ¿qué tenemos que hacer en esta misión? Derrotar a los soldados. Está yendo ya Nagamasa muy bien. Una vez que le hemos dado la libertad, una vez que le hemos concedido la libertad, se ha puesto súper contento. Musu, por cierto, de Misuide. No confundir, importante, con Mago Ichi. No sé quién confundiría ese nombre, vamos. No se parecen en nada, es una cosa que es imposible que ocurra. Pero eso lo digo por si acaso. Y tenía que haber mostrado el Super Mega Musu en modo furia, pero luego, luego sí eso. Los ataques, los soldados de bolas de fuego. Estos son los ninjas fuego de toda la vida. Que son los que ponen bombas. Unos cabrones. Aunque ahora no fastidian tanto porque ya no son para tanto, pero... Tenemos que evitar a que se nos cuelen. Básicamente, la historia de esta partida es que Nobunaga se va, dice, me voy de la capital una temporada, cuidarme la capital, te quedas Misuide, Dios, ahora he dicho, te quedas Mago Ichi al cargo. Así que ya sabes, que quiero ver que esté todo en pie. No le prendéis fuego a nada. Inmediatamente los enemigos lo que van a hacer es intentar prenderle fuego a la ciudad. En plan venganza, porque según hemos ido viniendo hasta la capital, le hemos ido prendiendo fuego literalmente a todo lo que hemos visto. No queda... Es fácil seguir el camino de Nobunaga para llegar a la capital. Donde no haya una planta en pie, pues por ahí. Básicamente. Y es lo que pasa, es nada más que venganza. Entonces están los rebeldes, y por cierto, uno de los rebeldes es Rokkaku otra vez, maldita sea, tu imperio. Es... Misuide Akechi, Dios santo. Ya no estoy seguro de si estoy diciendo bien el nombre o no. Magoichi Saika, quiero decir. ¿Por qué? ¿Por qué tenéis que estar en todas las partidas juntos vosotros dos? ¿Qué os he hecho? Para que me confundáis constantemente. Magoichi es, por cierto, el líder de los mercenarios. Eso ya creo que lo dijeron en la propia historia, que sí que tiene subtítulos y todo eso. Así que es ligeramente más cómodo. ¿Qué estás haciendo, Nagamasa? Un momento. No te importa que te pregunte, ¿no? Otro Rokkaku, vale, ha merecido la pena. No. Tú vas a ir a por el del estandarte, porque las zonas de estandarte son malas y tal. Musu, por cierto, hola, Magoichi, no te había visto. Super cortado el Musu. Estupendo. Rayos láser. Porque sí, del interior de la Tierra. Le hemos pegado un lanzazo a la corteza terrestre y hemos generado tanta cantidad de energía que la hemos liado parda. Y me voy a poner más ataque nada más que para ti, ¿no sabes? El arma se vuelve roja y más bonita. Vale, no, en serio. Dejar de abusar ya, me voy a enfadar. O sea, porque somos amigos. Que si no, a lo mejor me había cabreado ya. El problema son los capullos de los rifles, que son... Ahora, son... Uf, tortura. Son lo peor del universo, vale, no, en serio, ya, mira, ya me has enfadado, tío, me estaba portando bien, pero modo furia, vamos a verlo también ya de paso. Magoichi, eres muy cabrón, tú, no sabes, no te traigas a la gente con los rifles, por Dios, que estamos aquí, que aún no ha llegado la revolución tecnológica ni nada, no podemos hacer nada contra ellos. Pues disparan con razonable velocidad y son súper... Vale ya. Que me vas a matar y eso, y pues no me apetece. No sabes. Esto que estoy haciendo se llama dar vueltas como un imbécil para cargar el Musu. Es una estrategia famosísima entre los jugadores de Warriors. Cuando tienes la vida en rojo, se te recarga el Musu, que es el ataque especial, automáticamente. Así que, pues, digo, voy a aprovecharme un montonazo. Y creo que lo he matado sin verlo. Ah, ejecución. Lanzazos. Tampoco tiene una lanza, pues tampoco a lo mejor va a dejarla en el suelo y le va a ganar al... Él va a sacar una pistola o algo del traje y le va a asesinar, ¿no? Va a utilizar lo que tenga más a mano. Bien, hecho esto, vamos ya por fin a continuar. Misuide, si ese es realmente tu nombre, que no lo sé. Su ataque con furia, que aún no lo he mostrado. ¡No tengo Musu! ¡Perfecto! Vale, pues me voy a poner furia infinita y... Ah, no, esto no es furia infinita, es... Es que hay una cosa de esta que te da furia infinita, esto es experiencia. Bueno, eventualmente mostraré tu... ¡Oh, mira qué bien! ¡Mira qué oportuno esa subida de nivel! La subida de nivel te recupera en el Musu. Y... más hiperataques. Le han cambiado el tipo. Ahora sus mejores ataques son los hiperataques. Los de ir volando por el escenario causando estragos solamente a la gente normal. Porque los generales se ríen en mi cara.
Y me toma el ataque sin querer, pero bueno, ¿por qué no? Tal vez debería guardármelo para un general importante, pero oye. He hecho. Vale, pues no recuerdo qué había que hacer ahora, así que... así, cambiar. A veces me cuesta acordarme de los controles todavía un poco. Porque como jugaba la versión de Play 3, los botones no son todos exactamente los mismos. Cambiar de personaje era otro botón y a veces me despista. Mi Suide, ¿qué haces por ahí? Vete a matar gente. Por cierto, partida de Nobunaga. Tiene que aparecer ataque con fuego de alguna forma. Atacar o defender y Goemon Ishikawa. Que viene a robarnos alguna cosa. Aunque en esta partida me parece que están con los rebeldes y no viene a robarnos nada. Viene a ser un incordio generalizado. Pero no siempre va a ser con Nobunaga. También va a ir con... Va a ser... La historia de Goemon va a tener más relación con Hideyoshi. Y ahora mismo me va a costar ligeramente matar a este tío, por cierto. ¿He hecho tu super mega hiper ataque, Nagamasa? Sí, ¿verdad? No, sí, contra Magoichi. Vale, no. No sé por qué no lo recordaba, pero lo vas a ver tú también. No sabes, Goemon. Mira el super lanzazo este sónico. Tengo que evitar que llegue hasta allí. Tengo que evitar que Goemon llegue hasta la zona lila, el cuadrado del mapa. Y no tener que haber gastado toda mi furia porque ahora a ver quién hace combos. Necesitaba subir un poco más de nivel. Lo malo de estas primeras partidas, como tengo poco nivel, tengo poquitos combos que poder hacer. Pero bueno, aún así la gente se va muriendo. Son las primeras partidas, no es del todo difícil. Abusaré del Musu, como si no hubiera un mañana, y ya está. Las gallinas que entran por las que salen. Fenomenal. Y me has dado un arma. Perfecto, esto es lo que yo quería ver. Y aparentemente... ¡Buenos días! No te estaba campeando el respawn en absoluto. De vez en cuando lo bueno que tiene que te maneje la inteligencia artificial alguno de los personajes durante un rato es que se saben las misiones antes de que ocurran. Y de vez en cuando, cuando no les da la estupidez crónica, van al sitio que tienen que ir antes de que ocurra, lo cual es bastante eficiente. A veces se quedan parados mirando las musarañas y cosas así. No lo pueden evitar, pero de vez en cuando son hasta útiles. Y me gustaría conseguir nuevos combos, ¿no sabes? Porque los que tengo ya me los he aprendido. Y va y sube Nagamasa, mala persona. Estos jarrones de aquí, jarrones... contenedores de aquí te dan vida y musu, lo cual es útil. Oye, Nagamasa, me apetece hacer poses así espectaculares. ¿Podemos hacer un musu doble, que siempre queda bonito de ver? Ahora me dan nuevos movimientos. El caso es cortarme los musus siempre. Van a generalmente darme más hiperataques que otra cosa. Así que, pues eso me han dado. Y creo que tengo unos cuantos nuevos que aún no he mostrado, ¿verdad? No sería mala idea del todo. ¿Cuándo maté a este tío? Mira, ejecución. Le clavo la espalda por atrás porque es más insultante. Aunque también quedas como un cobarde, porque si empiezas a matar a la gente por la espalda, tampoco estaba muy bien visto en esa época. Era como, madre mía, no las puedo matar de frente, solamente las puedo ir por la espalda, como los rastreros. Y nuevos hipercombos. Creo que tengo que continuar desde el 4 tal vez, o desde el 5. Mierda, soy demasiado rápido, esperar. Hiper 5 sería, que es como el primero, creo. Hiper 6, que es lanzar una onda, porque ¿por qué no? Y ya no tengo hiper 7, pero bueno. A ver, la idea de esta partida es... Nobunaga no está en casa. Se ha dejado la puerta abierta y le han entrado a robar. Entonces, ¿qué ocurre? Que tienen que llamarle por el móvil de urgencia. Oye, Nobunaga, que te has dejado aquí la puerta y está la gente robándote. No te quiero decir nada, pero... puedes cerrar la puerta con llave la próxima vez y poner la alarma o alguna cosa, ¿no? Porque nos hemos encontrado aquí a la gente. Hemos vuelto, que nos habíamos ido con Magoichi todos tranquilamente al bar. A irnos de pilinguis. Y hemos vuelto y nos hemos encontrado que hay ahora mismo una mancha donde estaba la televisión, así, donde no ha entrado el polvo. Y claro, pues no está bien tampoco eso. Así que a ver si puedes venir, a lo mejor hablar con el seguro y esas cosas. Y básicamente es eso lo que ha venido. Nobunaga ha vuelto y está ahora mismo intentando a ver si puede recuperar algo, por lo menos una parte del dinero que nos han robado, porque nos han quitado todos los muebles. Y de eso va esta partida. Estamos ahora mismo hablando las cosas con los de la compañía de seguros. Y evidentemente los de la compañía de seguros, pues como son unos ratastos y unos agarraos,
pues no quieren soltar la pela. Y como quieren soltar la pela, aquí estamos razonando como personas civilizadas las condiciones del contrato. Y me han dado de todo un poco. Nuevos ataques normales y nuevos ataques hiper, porque ¿por qué no? Así que los ataques normales tampoco hay mucho que mostrar. Ahora por lo menos mi combo ya no es tan jodidamente inútil. Ahora hace cosas. Pero mis nuevos ataques hiper... 5, hiper 5, una onda. Hiper 6. Este ataque es bueno, es mejor de lo que parece. Pero bueno. Lo que pasa realmente es que, pues eso, nos están invadiendo y se suponía que... Ya sabéis cómo está el transporte en esa época, ¿no? Que ir a cualquier sitio es como estar en Madrid. Dices, tengo que ir a la biblioteca a alquilar un libro. Tengo que prepararme ya porque para la semana que viene a lo mejor llego. Y eso es si no hay ningún retardo en el metro. Pues era más o menos lo mismo. Se ve que ha debido tener suerte o algo, pero ya digo. Aquí van la gente en caballo, las cosas que necesitan comer y descansar. Y que probablemente son mucho más barato que echar gasolina, pero de todas formas. Y además tiene que venir con el ejército. O sea que se suponía que iban a tardar demasiado tiempo en venir a ayudar. Nobunaga y sus tropas. ¿Qué estás haciendo? Nada más que cogiendo el camino más largo, Misuide. Pues te vas a recorrer todo el camino por querer ser diferente y querer ser especial. Ala, yo me voy a encargar de matar a todo el mundo con este. Paso de ti. De vez en cuando, ya digo, dicen, quiero ir por el camino. No estás yendo. No estás yendo, estás haciendo como que vas, pero no vas. De verdad, qué gente. No, mierda. Está parado, está mirando las musarañas. Y le he vuelto a dar al botón de... Le da al botón... De compartir. No, botón que no sé lo que hace, así que todavía me confunde. ¿Quieres moverte, por favor? Está diciendo que está yendo, pero no está yendo. A por Masayasu, como se llame. Ahora se está moviendo. Tal vez, sí. Menos mal. Qué miedo he pasado. Vale, crisis superada. Se suponía que Nobunaga no iba a poder llegar a la capital de nuevo para... ayudar a sus tropas. Y bueno, había dejado a cargo al otro, el cual está con una misión. ¿Tú eres tonto? ¿Tú eres tonto? Me ha puesto que le dé que cambie a él. Me había salido una alerta para cambiar de personaje, como que tiene alguna misión importante el otro personaje, pero se estaba haciendo el importante. Por favor. Se supone que Nobunaga no podía llegar y que teníamos que apañarnos a solos. Pero a la primera de cambio... Ah, pues sí que había una misión para hacer por ahí. Evitar que los generales con rifles se acerquen a Nobunaga Oda. Nobunaga siendo, creo que el cuadrado de... Ah, no. El de la alerta, la exclamación de abajo del todo. Tenemos cosas que hacer. Así que tú sigue para allá y yo seguiré a lo mío. Pero se ve que Nobunaga debía estar pensando que algo iba a ocurrir y no debía estar tan lejos donde decía que iba a estar o alguna historia. Pero Nobunaga, de alguna forma, aunque se suponía que no iba a ser posible, ha llegado... Ha vuelto a casa por Navidad. Y estamos celebrándolo. La misión, por cierto, de derrotar a los generales con rifles optativa, pero intentaré hacerla porque ¿por qué no? En cuanto mate a este hombre, te mando Nagamasa a que te encargues de la gente con rifle. No hace falta matarlos realmente, creo que se cumple con que no se acerquen. Si yo terminara la partida y esos generales no llegan a acercarse, la daría como cumplida también. ¡Cómo odio a los sumos! Dios santo, desde el primer puñetero juego, desde el primer samurai. No son tanto problema en este juego, pero me lo he puesto en dificultad difícil, ahora sí que fastidian un poco. Pero en el Samurai Warriors original eran lo peor, te mandaban volando a cualquier ataque que te hacían. Y se ponían a hacer la mierda esta de atacar así en plan sumo y a ver quién esquiva. Ah, les han puesto un poco mezcla entre sumo y kabuki, un poco extraña. Pero bueno, ¿qué misión vas a hacer? La de los rifles, me parece muy bien, Nagamasa, tío con iniciativa. De vez en cuando te tienes una inspiración divina y vas a hacer lo que hace falta hacer. Me parece muy bien, buen trabajo, buen trabajo. Pero la historia va de eso, de que como que, uy, Nobunaga no se suponía que debía haber vuelto tan pronto porque le hemos enviado un mensaje, pero es como no tenemos esperanzas. Nos superan en número, nos la han liado parda, pero les hacemos ahora todo el movimiento en pinza gracias a Nobunaga y vamos a ganar como unos campeones. Y Nagamasa, voy a cambiar a ti. Tú, besa por el... Vale, no, están haciendo lo que se supone que tienen que hacer.
Podríamos ir ya en realidad por Kososo, que es la líder de esta batalla. Pero no voy a llegar al tío del rifle, ¿eh? Nobunaga, no le mires. Nobunaga, no. Nobunaga, cuidado. No, aquí no hay nada que ver. Nada en absoluto. ¿Se ha muerto? ¿Tú no has visto nada, no, Nobunaga? ¿Estás bien? ¿Todo bien aquí? Mierda. Mierda. No, nos han descubierto. No es una de esas situaciones que podamos meter debajo de la alfombra y desaparece el problema. Una lástima. Bueno, pues ha descubierto que de verdad nos están atacando. Ahora mismo queríamos montarle toda la engañifa de que a lo mejor son invitados porque, yo que sé, hemos inaugurado un nuevo museo en la ciudad y queremos hacerle pensar a Nobunaga que nos están atacando, pero no, me parece que se ha olido la tostada al final. Puñeteros sumos, de verdad. Tortura, Dios santo. Voy a aprovecharme de que me dejéis con poca vida, no sé si os lo había dicho. Me viene hasta mejor, mira, ya está. Problema solucionado, gracias al objeto. Nada más, ¿estás viniendo? Gracias, sí, porque te voy a necesitar y tal. Cuanto más seamos, a menos tocamos, pero bueno. Hay cosas para todos, o sea, es... Sí. Nagamasa, bájate del caballo. El problema es que a los NPCs cuando los dejas encima del caballo, salvo que no les tiren, se quedan en el caballo para siempre. Y no son muy efectivos en el caballo. Vale. ¡Buah, en serio! ¡Fuera! ¡Fuera! Centrarse en los humos, pero ya. ¿Tengo nuevos combos? Porque este tío ha subido de nivel sin mi permiso varias veces. No, aún no, qué lástima. Los combos de Mitsuhide molan bastante. Siempre que me los mejoren, claro. Ahora mismo son un poco tristes. Aunque molaban más antes, pero le han puesto un combo nuevo que está bastante bien. Mierda, quería ejecutarla, pero me ha salido el tiro por la culata. Buen trabajo, Nagamasa. Mira cómo desaprovecho otra vez que se queda en pana Kososo. Pero bueno, ya está. Ahora sí que sí. Ahora sí. Buen trabajo, Nagamasa. Mira, vamos a hacer la pose aquí final. Echo de menos que no hay pose de victoria en estos juegos. En Samurai Warriors 3 había pose de victoria, ¿verdad? Ahora con dos personajes podían haber hecho una pose conjunta. Vamos a tener que mirar al atardecer. Míralo, madre mía. Mira al horizonte. Piensa en las cosas. Básicamente está diciendo, gracias a Dios Nobunaga ha vuelto y hemos podido ganar gracias a ello. Aunque nos la hemos buscado porque ha visto que tenemos gente con rifles aquí y tiene una protesta muy enérgica contra las armas de fuego. Pero por lo demás, todo bien. Cumplido misiones y todo. Los rifles, lo único. El único desliz. Siempre en todas las fiestas hay algún borracho que acaba vomitando en la alfombra. Pero por lo demás, la misión ha ido bastante bien. Hemos invitado a la gente aquí a casa sin que se entere ni Cristo. Solo tenemos que inventarnos una excusa por el tonto del rifle. Siempre... traído un arma a casa, pues no es el fin del mundo, ¿no? Ea, Nobunaga, te pones muy, muy quisquilloso a veces. Vale, es que la misión era esto. O sea, la única misión para la gente es, oye, que me han encerrado, ¿me puedes abrir la puerta? Era un poco tontuna la misión, pero bueno. Más cosas, más niveles, más combos que hubieran molado mucho ver en la partida, pero no, porque me los dan al terminarla. Es una costumbre de este juego, darte los combos después, cuando no los puedes ver. Lo mismo, más niveles, un triángulo más, por si acaso, no se vaya a ansiar. Y vaya armas del palo, esta es la única buena, tiene dos mejoras de ataque, es la mejora roja esa de ahí. Y si os fijáis, el símbolo de ataque aparece en azul. Esta es la única mejora de ataque que tienen las armas. Es un poco triste, ya digo, que no cambie la forma, molaría que la lanza molara más. Pero bueno, tiene más ataque, así que estoy buscando armas de estas. Por ahora lo que más me interesa es el ataque. Y Dios santo, qué cosa más triste de armas. Recargar musu, fuego, hielo, tierra. Y con todo esto nos juntamos y hacemos Capitán Planet, ¿no? Discusiones filosóficas. Mino kara kyō made no michinori o ano tankikan de kadan ni shite sokketsu. Nan という okata da. Sore ga shi mo jikkan shita. Aniue koso eiketsu to ieru daro. Kono ranse ni taihei o motaraseru no wa ano kata shika inai. Nareba koso
兄上と肩を並べる存在でありたい。いや、兄上を超えたい。そう思った。長政殿。大丈夫だ。心配ない。光秀殿。それがしの真偽の槍が折れることはないさ。それに、そなたとそれがしの友情の柱もな。信長め、槍折る。それは我が輩も認めざるを得ん。だが、いやらしい目で彼らを見るね、松永殿。蛇が鳥の巣にある卵を狙う目だ。信長は我が輩の運命を狂わせ、楽しみだとほざきおった。ならば悪党らしく期待に応え、楽しませてやらねばならんだろう。Hemos desbloqueado personajes y todo eso, no hay nada más por ahí. Lo último era distinto, no lo he leído. Pero bueno, vale, terminamos aquí. Próximo día, la huida de Kanegasaki. Huida, retirada, lo mismo da. Nada, no hay que ser tigiosos tampoco, madre mía. Pero bueno, ya comentaré, porque las siguientes partidas van a ser todas interesantísimas. Pero bueno. Por hoy ha estado razonablemente bien. Mucha gente muerta, muchos inocentes. Y montamos una fiesta en la capital porque se ha ido el dueño. Así que todo estupendamente bien. Pues nada, vamos a cortar aquí. Y el próximo día, retirada de Kanegasaki. Venga, nos vemos entonces. Adiós.